¿Qué tenemos a? ¡El Coralillo! Y por parte de la neta monarca de Sintácuaro de Michoacán, ¡el Cheri! Bueno, pues tras esta excelente presentación, nos vamos a la lucha. La segunda contienda entre Sintácuaro y Toluca. Y ahí vemos a los toluqueños todos de rosa para enfrentarse a estos rufianes rudos de Sintácuaro. Ahí vemos a Serafín, que es el que estamos tomando. Del otro lado tenemos a un gladiador que es nacido en Sintácuaro, arropado por Toluca. Hizo historia aquí en Toluca. Ahí lo vemos, toda la gente, el apoyo está dividido. Es una guerra ya esto, prácticamente. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Esto son duelazos los que se han dado, grandes contiendas, grandes luchas. Vimos una ruleta, vimos una jaula, cada vez crece más este duelo. Y allá vemos el apoyo por parte de toda la fanaticada toluqueña para los técnicos. ¿Qué? Y pues ahí un par de villamelones gritándole a la Arena Monarca. Es el profesor Boomerang en contra de Legendro. Y el apoyo es para Boomerang, ¿eh? Ahí vemos el Legendro metiéndose con la gente. Mano a mano, uno contra uno. En estos relevos australianos. Gran lucha, gran categoría. Y ahí esquiva en primera instancia el Legendro. Buena táctica, ¿eh? Esquivando al profesor Boomerang. Vamos a ver. Esa pose, pero el Legendro como que no quiere batallar. Cállense, ahí la Boomerang con el grito de arriba Toluca. Por ahí un perdido que grita que arriba la América. Ese no le va ni a Sintácuaro ni a Toluca, él le va a la América. El arropo de la gente es para Boomerang. Del otro lado el Legendro negro, experiencia contra juventud. Vamos a ver ese parado que tiene. Ahí la gente se va a meter con el Legendro. Ahora sí, duelo de egos, ya fue suficiente, vamos a luchar, dice el Coralillo. Vamos a ver qué es lo que trae preparado Boomerang, que cada vez nos sorprende más. Ahí viene
con clase, con maestría, con elegancia, el castigo a la pierna por parte de Boomerang para el engendro negro. Y aprieta y pide clemencia al engendro. Del otro lado, Cabal, que quiere entrar al quite. Ahí, esa máscara de Cabal está muy bonita, ¿eh? Es parecida a la del Sagrado. Luchador, el maldito del ring, se le conoce actualmente al Sagrado, alumno de Strike Tormenta, el consentido de Strike Tormenta. Y pues ahí vamos al engendro en contra de Boomerang, el derribe del engendro. Lo lleva al llavero, que es un terreno que puede no convenirle mucho al engendro. No es tanto de su conveniencia este duelo por parte del engendro para enfrentar a Boomerang. Ahí vemos, no, si se alcanza a zafar. Es buena la manera en que se zafa el engendro. Y está castigando la pierna de Boomerang. Boomerang que pues, no se rinde. Pero no pide clemencia. No, muy bien, excelente la manera de cambiar la táctica ahí de parte de Boomerang. Esa cruceta que está intentando hacer Boomerang. Y sigue castigando el brazo del engendro negro. Uno, dos, nada. Ahora voltea. Y iba a contar el paralillo. Nos están dando una verdadera clase de lucha libre. El engendro va a cargar a Boomerang ahí. Este castigo. Quieta para que lastime la cadera. Nada. Con todas las dos ocasiones por parte de Boomerang. Ahora vamos a ver la cargada con derribe por parte del engendro. Y pide apoyo para Toluca. Este hombre quiere mucho a la ciudad de Toluca. Es excelente ver luchar a este verdadero profesor de lucha libre, Boomerang. Ahí viene a castigar una vez más a las piernas con ese 4. Es una muy bonita llave por parte del técnico. Y ahora entran los dos gladiadores que vienen acompañando al engendro. Y están castigando tanto a Flama de Plata, a Príncipe Cova, y ahora traen aquí a presentar a Boomerang. De un lado vemos a Cabal, del otro al engendro. Y ahí en el esquinero a Serafín con Príncipe Cova. Se están dando con todo. Esta rivalidad ya es un año para acá, que nos han dado, como les decía hace unos momentos, grandes, grandes contiendas. Ahí vamos al engendro, burlándose de la gente. Del otro lado vemos a Cabal en contra de Príncipe Cova. No veo a la distancia si es Príncipe Cova. Y castiga al igual a Cova como Flama de Plata. Ahí tenemos a Príncipe Cova que va al juego de cuerdas y se lo termina llevando Serafín. Serafín con ese castigo al cuello. Y ahí vamos a ver qué es lo que hace. Trabajo en equipo por parte de los rudos. Cabal y el engendro negro. Eso parece foul. Eso parece foul. Y se queja de ello. Flama de Plata ingresaba a Príncipe Cova, que lo derriban con una patada a la Filomena. Serafín en manchandido. Esto Serafín es un luchadorazo al igual que el engendro. Y qué decir de Cabal, representando a la Arena Monarca. Príncipe Cova que recibe el apoyo de la gente. Se deshace el Cabal del Príncipe Cova. Vamos a ver de qué manera van a castigar. Oh, bueno, al 3 contra 1 hasta yo me puedo meter, ¿eh? Vamos a ver esa patada. Parece foul. Parece foul en contra del Príncipe Cova. No marca nada el Coralillo. No sabemos de qué lado está el Coralillo. Si está apoyando a Toluca, está apoyando a Zitácuaro, está apoyando a los Rudos. Ahí vemos otra vez un lance, una pues, cargada de bandera por parte del engendro negro para Príncipe Cova. Están destrozando a los toluqueños. Vemos patada doble por parte de Cabal y Serafín hacia Príncipe Cova, que ya está maltrecho. Va a abandonar el cuadrilátero. Ahí vemos a Boomerang pues, a soportar el castigo de parte de Serafín. Primeramente lazo el cuello. Ahora viene Cabal. Parecía lazo el cuello. Piquete de ojos. Ahora vamos a ver qué va a hacer el engendro negro con ese raquetazo
al pecho de Boomerang. Boomerang, flama de plata, el príncipe Koa, no saben ni por dónde, ni por dónde le están lloviendo golpes. Ahí vamos al engendro, al engendro burlarse de la gente. Ay, parecía foul también, me dice la pin. Los referees están más atentos en qué grita la gente que en la contienda. Están haciendo de las suyas los luchadores nuevos. Vamos a Flama de Plata, llevado por parte del engendro. La reacción de los técnicos viene por parte de Flama de Plata. Ahora Príncipe Koa también. Patada Filomena, cabal. Están reaccionando los técnicos y se llevan el aplauso del respetable. Entra el alumno de Yamba de Zitácuaro para el Estado de México. Aquí tenemos a Flama de Plata cerca y va a castigar a Serafín de Inmunipote. Y la gente le vitorea a toda Flama de Plata. Otra patada por parte de Boomerang hacia Chaval. Arriba del ring vemos a Engendro Negro en contra de Flama de Príncipe Koa y de Boomerang con este lazo al cuello doble y entra Cabal. Ahí está, vemos, está convirtiendo en una gran contienda esto que estamos viendo esta tarde. La verdad es que patadas por parte de Flama de Plata. A la distancia es difícil distinguir a Flama y a Príncipe Koa porque traen equipos muy, muy similares. Lo que distingue a Koa de Flama es que trae unas alas en el antifaz y Flama no usa alas. Ahí vemos patada doble para Serafini. Ahí Cabal en contra de Boomerang. Boomerang que trata de despojar de la incógnita a Cabal. Tenemos duelo de pues luchadores experimentados como lo son Cabal y el profesor Boomerang. Aquí viene el joven Príncipe Koa castigando al engendro negro. Y aquí viene su hermano también a hacer lo propio contra el engendro. Patada doble de Flama de Plata. Está buena la lucha. No se despeguen, amigos de locuras entre nosotros, porque la siguiente contienda es encadenados entre Dogman y Papillón. Este gladiador emblema de la Arena Monarca. Y de ahí va a salir el retador para el campeonato mundial welter que ostenta Estrella 2000 de la UWA. El otro lado, mientras tanto vamos a las acciones. Tenemos ahí el castigo por parte del engendro negro que está llevando a la rendición a Flama de Plata. Del otro lado Príncipe Koa y Cabal que está cargando a Boomerang y está cortando los tres. Ganan los rudos esta primera caída. Estos luchadores, vemos a los rudos que pues como se han llevado toda la lucha, han dominado toda esta contienda. Gran contienda. Y se meten con el engendro negro. Ustedes alcanzaron a escuchar todo lo que le gritan. Segunda. Bueno, ahí vemos al sheriff haciendo de las suyas, inventándose un conteo que no existe. Ya van el 15 y va a entrar el quite Príncipe Koa. Príncipe Koa, vamos a ver en contra
de quién va a luchar. Y la gente se mete duramente con el género negro. Está sensacional esta función. De verdad es que los invitamos a que asistan aquí cada quincena. Ahí vamos a Prisco Cova. Pidiendo el apoyo del respetable para enfrentarse al engendro negro. Este que es un joven luchador, pero que también tiene mucha experiencia, mucha corpulencia. Ahí vamos a Prisco Cova. Y ahora viene el engendro de los Diegos. Escuchamos los gritos. Toluca, Toluca. Pues vamos a ver cómo se define esta contienda. Uno contra uno. El engendro en contra de Príncipe Cova. Este es el Príncipe Cova, un gran luchador, un gran joven, que ha demostrado tener calidad para pues, formar parte de las filas de Lucha Libre UPEM y pues representar dignamente a Toluca en la Arena Monarca. Ha sido campeón con su hermano Flama de Plata de parejas en esta arena muy distinguida por parte de en la zona de Michoacán. Ahí pide para Ole. Vamos al duelo de Oles. Bien, otra vez Príncipe en contra del engendro. Otro Ole, una vez más muchos Oles. Yo creo que por los cuernos. Maniobra por parte de Príncipe Cova, volando, esquivando, juego de cuerdas, lo viene, rebota y se lo lleva con un lazo al brazo. Que pues, ustedes lo escucharon. Una vez más, patada de la Filomena. Lo lleva al juego de cuerdas por parte de Príncipe Cova. Engendro con la fortaleza y lo recibe ahí de esta manera. Príncipe Cova se lo lleva. Además, con ese backcracking en las cuerdas por parte de Príncipe Cova. Además, tijeras voladoras y otro derribe. Está en malas condiciones el engendro negro. Viene Serafín, patada de la Filomena. Para que salga Príncipe Cova, Flama de Plata, con el vuelo. Que pues no atina. Ahí vamos a Serafín. Pidiendo otra. Flama tiene el apoyo. El raquetazo por parte de Serafín. Serafín se agacha, esquiva. También es muy hábil este Serafín, ustedes lo ven. Es chaparrito, es menudito, está flaquito. Y viene una vez más. Tiene muchas rudezas este hombre. Que trae, por cierto, el pantalón de los ingobernables. Ahí vemos a Serafín que se lleva con esa maniobra. Príncipe, se lleva Flama. Tiene palo, no está en ningún momento en nada. Y el Sheriff que pues es un polémico referee de allá de la Arena Monarca, no es la primera vez que nos visita, pero ahí lo vemos, pide foul, se queja de foul todo el mundo. Dice Cabal, pues ya ganamos la victoria, se enoja el caralillo, dice que no. Pues, sigue la contienda, vamos a hacer esa maniobra por parte de Flama de Plata y Serafín. Están dando muy buena lucha, la verdad los dos bandos están muy bien integrados, muy bien asociados. Se quita Flama, patada al rostro de parte de Serafín. Serafín, perdón. Ahí vienen otras tijeras voladas por parte de Flama. Sale el litio. Va a enfrentarse a Cabal. El grito de Técnico. Va a entrar Boomerang. Vamos a dejarlos. Un momento. Oh, se derriba el más puro estilo del ser miedo de la lucha libre. Ahora vamos a Boomerang. Nos deja el sonido. La entrada de Boomerang para enfrentarse a Cabal. Está interesante este duelo. Cabal en contra de Boomerang. Y la gente se divide. La gente apoya a Boomerang. El de casa, el que vino a Toluca a hacer historia. Cabal, con ese derribo. Ahora viene otra vez Cabal, derribando de esta manera a Boomerang. De nuevo, una vez más,
Otro derribe por parte de Boomerang. Acabado. Una vez más. Todo cuerda, su parte cabal. Todo cuerda. La fortaleza que tiene Boomerang. Lo va a rendir. Qué manera de llavearlo ahí. Excelente patada la Filomena, doble. Y viene una doble que más representa. Le quitaron la máscara a los Pumas. El Coralillo se dio cuenta, el Sheriff se dio cuenta. Va a dictaminar la victoria, Sheriff. Sí, están ganando. Están ganando los Pumas. Por un colmillazo de parte de los de estos luchadores. Y ahí está. Está dictaminando la victoria, Sheriff. En algún momento les quitaron la máscara a los luchadores. Rudo. Y pues ahí está, la victoria. La victoria es ruda. La victoria es ruda. Cuánta polémica en esta rivalidad. No es la primera vez que vemos esto. No es la primera vez que vemos esto. La gente está consternada. No tenemos. Pues aquí queda. Ahí está, va a haber palabras por parte cabal. Solamente si no se
Este es un deporte familiar. Y este es un espectáculo, señores. Nosotros venimos a trabajar y ustedes a divertirse. Y gracias a toda la afición por ser tan chingotita. Pues ahí vemos, se van entre aplausos después de toda la polémica. El bando de los rudos. Pues estuvo sabrosa esta lucha. Estamos esperando el partido estelar que va a ser encadenado Papillón contra Dogman. Esta rivalidad que se ha venido dando a lo largo de esta temporada de Lucha Libre Ultramón. Regresamos. Conocen estas contiendas, ya las hemos visto aquí. Dogman contra Papillón, Papillón contra Dogman, Toluca contra Zitácuaro, Zitácuaro contra Toluca. Uno emblema de la Arena Monarca, el otro ídolo de la moderna de la Cruz de Toluca. Ahí vemos a Dogman con todo castigando a Papillón con la cadena, ¿eh? Ahí vemos a Papillón y Dogman, que fue el primero en quejarse de que Papillón estaba tocando las cuatro esquinas sin haberse encadenado. Pues no sé por qué sigue castigando. Bueno, eso es una rivalidad que ha crecido. Dogman pierde el Grand Prix de la jaula en Zitácuaro. Y después el Papillón pierde contra Dogman la Copa de la Arena Monarca. Ahí vemos a Dogman con el castigo, con una tabla. Y pide el apoyo, regresando a las rudezas, este joven luchador toluqueño. Y ahí viene a tocar las esquinas, pero no está encadenado. No está amarrado. Estuvo bien claro el anuncio, la regla, fueron más que claros. Sabemos que a Dogman le gusta el estilo rudo y está de vuelta.
está de vuelta a las rudezas, por lo menos hoy. Ahí vamos a Papillón, medio drogui todavía. Ahora sí, es oficial. Es oficial, es a una sola caída. Al que toque las cuatro esquinas primero. Y la contienda está el Rojo Vivo. Es una rivalidad de, pues ya varios meses. Se han retado por las cabelleras, no se ha contentado nada. Ahí vemos a Dogman castigando. El castigo es muy fuerte en contra de Papillón. Mientras tanto, pues Papillón está a los pies de Dogman. Y ya totalmente ensangrentado Papillón. Lo vemos maltrecho a Papillón. Es difícil, muy raro ver en estas condiciones a Papillón. Pues Dogman castigando con todo, con todas sus fuerzas, con todas sus rudezas, y lo trae cargando. Ahí viene el primera. Vamos a ver si le cuenta. Una, dos. Está contando también Mr. Kong. Ya, pedazo al estilo Muay Thai. Trata de reaccionar Papillón. Y ahora viene con el castigo. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está ahorcando, castigando duramente a Dogman. No, eso no se puede hacer, le dice Mr. Kong. La estrangulación a Dogman, pues es lo que castiga Mr. Kong. La gente está con Dogman, con el toluqueño. Está en casa Dogman, ahí vemos pues el castigo por parte de Dogman con la cadena a la frente de Papillón. Va a castigar ahí en el esquinero, vamos a ver. Ahí lo lleva. Vamos a ver cómo lo va a castigar. Primera patada, 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 patada de la Filomena. Castigando pues de fea manera a Papillón, que pide clemencia. Y pues empieza a contar ahí Mr. Kong. Vamos a ver qué hace Dogman. Va a contar uno. Va a tocar la segunda. Y pues reacciona Papillón. Y la gente técnica apoya a Papillón. La gente ruda está con Dogman. Pero pues esto no es de técnicos contra rudos. Esto es de Toluca contra Zitácuaro. Aunque pida a la gente castigo, yo creo que todos estamos con Toluca. ¿Eh? No puede ser. Otro castigo de Papillón a Dogman. Ahí está tocando una. Va por el segundo. Va por el tercero. Y aquí lo va a sorprender Dogman de la misma manera. Y el castigo a cinturonazos. Por si no lo educó su mamá. Pues aquí está Dogman. Una más. Castigo al pecho con el cinturón de parte de Dogman. Papillón está sufriendo y mucho. A pesar de que la gente. No, también Mr. Kong le va a entrar ahí a darle candela. Papillón, y ese sí estuvo un poquito más pesado. Tiene la mano pesada, Mr. Kong. El grito de Toluca en apoyo a Dogman. Uno. Ahí ven una lanza, un intento de lanza de parte de Papillón. Que se está llevando a Dogman bajo del cuadrilátero. Vamos a ver. Castigo fuerte por parte de Papillón. Y ya están aquí casi frente a nosotros. Esos raquetazos que duelen bastante, ahí los vemos. Están raqueteando, están dando. Cabezazos, no, bueno, esto es una lucha encarnizada, una lucha de barrio. Prácticamente lo que estamos viendo, una pelea de barrio. Están castigando, se están dando con todo. Viene otra vez Dogman a contar uno. Otra vez. Dogman toca dos. Patada de cabrito por parte de Papillón. Y quita a Mr. Kong.
que también ha intervenido en la lucha, ¿eh? Y ojalá y, ahí está contando uno. Ah, bueno. Esta ya vemos que se encamina para una victoria. Pues no sabemos, tal vez la revierta, las condiciones, el buen Papillón. Que pues aquí viene Bosman con el castigo. Esas patadas en contra de Papillón. Doble patada al pecho de Papillón. Viene Bosman, uno. Toca dos. Viene por la tercera. La tercera. Gana Dogman. Señoras y señores, gana Dogman. ¿Y qué vemos aquí? Está regresando la gente de Zitácuaro a apoyar a Papillón. Tenemos a la gente de Zitácuaro que baja a apoyar a Papillón. Pues vamos a ver qué pasó aquí. Ya de repente voltea, aquí están las escaleras por donde bajan los gladiadores. Pues ahí quedó y le van a entregar un trofeo a Dogman. Bueno, ahí vemos a los gladiadores que vinieron de la Arena Monarca apoyando a Papillón. Bueno, en una buena contienda termina ganando. Bueno, ahí dice Papillón que Mr. Kong lo hizo perder en Zitácuaro, ahora en este mano a mano. Y pues aquí vemos, le van a entregar por ahí un premio a Papillón, a Dogman. Mientras tanto, pues bien o mal, tocó las cuatro esquinas Dogman, el ganador es Dogman. Y pues ahí está recibiendo el trofeo. Y ahí está. Ganó Dogman, bien o mal, ganó Dogman. Regresó a las rudezas este gladiador toluqueño. Hay un reto. Hay un reto, máscara. Digo, cabellera contra cabellera entre Dogman y Papillón. Lo acaba de mencionar el promotor. Ahí está hablando Papillón. Bueno, pues ahí pide Dogman que los dejen solos a él y a Papillón. Van a retirarse los gladiadores de Zitácuaro.
Vamos a ver, ya se retira Dogman, se retira, deja todo por la paz. Bueno, hay un reto. Bueno, ahí hay un reto, no han aceptado ninguno de los dos. Le están volteando bandera a Dogman. Esto, pues, ahí está. El apoyo es para Dogman ahora. Vamos a ver si acepta. Vamos a ver si acepta Dogman. Caballera contra caballera. Sale. Dogman contra Papillón en Zitácuaro. Caballera contra caballera. Pues ahí está. Un reto, vamos a ver qué. Está aceptando el reto. Caballera contra caballera. Papillón. Ya quedó. Piden silencio. Vamos a guardar silencio. Bueno, ahí está el reto. Esperamos que nos diga la promotoría. Las dos promoterías, a ver qué nos dice. Sábado 16. Sábado 16 de marzo en Zitácuaro, Michoacán. Dogman contra Papillón, caballera contra caballera. Ahí está, las cosas están dichas. Vamos a tener un duelazo. Ahí menciona lo de 15 días, la de respecto. Es un, bueno, no sé, es un tema. No, la del. Mosque. Del campeonato, como quedó. Y los invitamos también dentro de 15 días, domingo 17 de marzo, por el campeonato mundial de la UWA. Pues se ganó el derecho Dogman para enfrentarse a Estrella de Abril por el campeonato Welter de la UWA aquí en el gimnasio Don Galáctico, en la lucha semifinal Monster Junior, Cariñoso y Chaos Junior, para enfrentarse a Resplandor, Boomerang y Mufro, domingo 17 y sábado 16 en Zitácuaro, Michoacán. Caballera contra caballera, Dogman en contra de Zatibot. Los esperamos aquí en el gimnasio Juan Galáctico y también allá en la Arena Monarca. Y como siempre tenemos aquí al clarinete que está aquí de metiche. Aquí está el buen
Clarinete, ¿cómo ves la estelar para dentro de 15 días en Morel, en Zitácuaro? Yo digo que va a perder el Dogma, ¿no? No, pues es lo que yo digo, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Claro. Digo, Papillón tiene más recursos que el perro mugroso, pero quién sabe, ¿no? Estuvo buena, ¿no? Sí, la verdad sí estuvo buena. Sí. Invítalos a los 17. ¿Cómo no? Los invitamos para que asistan este 17 de marzo al gimnasio Halcón Galáctico en punto de las 5:45 de la tarde. Y también a Zitácuaro, ¿no? Pues a Zitácuaro el 16 de marzo en la Arena Monarca en Zitácuaro, Michoacán. Pues ahí está la invitación de Clarinete. Nos vemos la próxima. Dentro de 15 días estarán viendo los videos de lo que acontezca en la Arena Monarca y también aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Nos vemos. Hasta luego.